Porque es que esa imagen es más donde estoy vestido. Me estoy vistiendo. ¿Te preocupes? ¿Me vale bola esa vaina? ¿Tú comes yuca, flaquito?
Venga, hable. Ya por aquí, no está muy bien. Tiene que caminar. Mira, yo tengo que caminar. La de arriba, no, vamos de arriba, si está. El tráfico y el sucio este que ellos meten para adentro. Mira, ahora verás esta piedra, como la tiene Lucio, que tanto entra, la toca y la pasa. La piedra esa. Esa es la lucidad de todos los días, la patea y entra y sale. Él entra en la madrugada.
en la madrugadita y sale a prima noche ya. El trabajo de ellos es buscar comida en la noche. En el día ellos pasan durmiendo. ¿Pasan en la cueva? Me dio ahí en la cueva todo el día y en la noche es que salen a buscar comida. Bueno, ahora cómo tenemos que hacer para ver si hay ahí armadillo allá adentro. Escarbarlo, armamos la pala, el cobado y escarbamos. Y de ahí sacamos, entonces, según el trayecto que tenga, uno va bien. Si no hay, uno viene y se retira. ¿Cuál es el trayecto para saber si hay o no hay? Lo principal ahora es sacarle como medio metro ya. Y ve uno si hay. Si no hay, uno se retira de la cueva y busca otra. Hasta que lo encuentre. Si no encuentra, ya no bota agua, ¿verdad? No, la luna no se pasó ya. Ya estamos después de quinto. Todavía está botando. Pero es por medio de que. Por medio de que la hay creciente. ¿No viste el día como amaneció hoy? Amugado. Cuando hay creciente. Todo palo, todo árbol que corta, por muy seco que sea, bota agua. Ya tenemos ojo. Ya no sirve. ¿Ah? ¿Se sirve? Esto. Este remedio, esto es medicina. Medicinal. Tú estás parando así con mi manera de buscar cobado. ¿De quién estás hablando? Está encabuzado. Ahí. Está habitando. Lo que pasa es que ahí está encabuzado. ¿Está encabuzado aquí? Se coge para abajo. Pero es otra cosa, Cuando uno viene y lleva un final de un hueco, salen los escorpiones esos. Donde están los escorpiones son las llamadillas. Nada más que tenga una revuelta. Y él viva antes el de. Esas son las camas. Las camas que ellos hacen para estar caliente en la noche ahí metido. Esto, la basura esa. Ellos cada vez que vienen van a visitar hueco llevan basura. Y hacen unos nidos. De buscar una vara para eso. Si se mudó la luna esta pasada, tiene como 5 o 6 días de que se mudó de aquí. No, una vara que es doble rigo. No. Dura, ya tiene 6 días. Vamos a suponer 6 días que se mudó. Pues ellos, todas las lunas se mudan, todas las lunas. Para no mudarse es que esté, sea una armadilla hembra y te paría. Ya cuando tienen críos no se mudan, sino hasta los 4 o 5 meses que dejan ellos los armadillitos. Mientras viven con ellos ahí, el escorpión por medio de que ellos no conviven con los armadillos.
Ellos no conviven. Ellos se mudan cuando los armadillos se mudan de ahí. Y otro animal que también convive en las cuevas de los armadillos es la culebra, pero la culebra no pica armadillo, porque como ellos tienen una capa de protección, ellos van así enturruscados, la culebra tira de frente. Si pasara el caso que le picaron una culebra, es que el armadillo salte y de la parte de abajo es que le puede picar, pero por la parte de arriba no, por medio de la casca. Ese no sigue. Mierda. Mierda, río. Ronca ni nada. No hace ni pío. Ni pío, pero es que tiene tráfico. Mira, mira la otra piedra. Mira. Así como mi papá, que él tiene bastante experiencia de esto. Cuando encontré una piedra esta, decir que es balón de fútbol con que juegan los armadillos. Mira, que tiene más luz de esta. Mira. Esta piedrita, mira. Hasta la chiquitica la tiene lucia. Por eso que yo digo que... Mira, está por ahí, mira, y eso brillante. Espérate, ¿eh? Ese es el nido del golero. Ellos hacen los nidos en la zanga, en las quebraditas así, donde pueden. Ellos ponen más en el verano por medio de que no llueve ya. Porque como sea en invierno, ese huevo se lo lleva una corriente, cuando caiga el aguacero se lo lleva. Es decir que ese nada más tiene un solo huevo. ¿Será que está empezando a poner o si no fue que algún animal se le llevó el otro huevo? ¿Qué animales se pueden comer ese huevo? La zorra. La zorra, el mapache, esos son los que se comen los huevos esos. Yo tengo medida.
dale corte así y para decir que puedes sacar el chorrón de tierra para afuera así. No, pero acá. Así. Así, dale 3 pozos más allá. Para que saque el chorrón para allá. Espera. Ven, ponte tú acá enfrente. Agarré, ya cayó. Bueno, San Amadillo, vamos a ver. Este es el palo, no como el daddy. Cuando un hueco en Bahía tiene un monte así pesado, y viene. Y te un machetazo así. Y esta es una varita. Una varita así de ese. De ese palo, ¿cómo que? De cuchareto. Ya que uno en este tiempo no tiene hoja, ¿verdad? Y la. Le pegó así y la rueda no lo cortó. Y le pegó un varita. Le pegó un varitazo así. Me marcó la vara en la cara y van a pelear por él. ¿Por qué te se puede matar? En esta vaina hay anécdotas que le pasan a uno. Un día Marlo se privó con un palo. Y es así, y el palo tenía una comba. Y lo clavó aquí, privado. Privado. Vinimos y estábamos cogiendo un armadillo y la tierra estaba demasiado fácil que el armadillo llegó allá y encontró una cama de piedra, entonces se devolvió por bajo el mismo hueco donde iba arriba y nosotros llegamos allá al final y cuando lleguemos al final, mierda, acabó el hueco. Entonces en una de esas, mi papá hizo así, ¡pah! Oh, entonces sin perder tiempo uno y se hueco, mierda, si hueco va para abajo. Devuélvete para ahí y comencemos a cobar. Cuando nos devolvimos así, hacia atrás estaba la maíz cobando, ruco, ruco, ruco. Tuvimos que mover la tierra que echemos adelante, sacarla. Córtate una varita y para ahí. Aquí estamos. Si mi papá no entierra el cobado así, se queda. Ayuda. Ponte para aquel lado, para que lo grabe. Macho, más flaco, no joda que. Échalo para acá para zampar un plano con el aire. ¿Lo vas a mí qué? Ah, avispado, y como si corrió para aquel lado. ¡Ayuda, no joda!
No puede quedarle ninguna puntita, que esto atrasa. Ata. Si no la patea, porque no hay nada. Corté la vara y la vara se va. Ahí donde se va a dar, ahí. Ponte. Ahí, dale otra vez. Dale. Ahí uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Ya está. No me da que esté ahí, no. Eso es un camello. Bueno, deshidratarlo. Señores, bueno, noticias, digo noticias. ¿Cuál? Oye, ¿cómo que se llama ese man, hombre? Saca el cojado tú. Llamo, porque en realidad... Ay, Dios mío. ¿Tú qué haces con esto, con tu pobre hijo? Que nos vamos. Y otra mala noticia que ya no cogemos nada. No cogemos nada. Eso sí que. Esa es más mala noticia todavía. El lunes me cogí esto en Madrid. El lunes vengo con estos pelados. El lunes vengo con Damián. Voy a taparle el huevo así corriendo, porque se puede cabrear. ¿Ya lo viste? Sí. Ya se arra. Un macho.
pasa, Javier? Sí, mucho. Si se va a ayudar, mejor que se va a ir. Ya la cala. Ya, Liga. Ven, señores. De Dios. Hemos sacado uno. Bueno, yo empecé a la edad de 32 años, cuando mi papá vino y comenzó a trabajar en una finca del difunto Lucho Pinedo. Vino y comencé yo allá, que fui a pasarme un día, y él me inició, me convidó a que fuéramos de cacería. Ahí fue cuando comencé a aprender a cazar armadillo. Nosotros cogemos el tráfico del armadillo y lo seguimos hasta la cueva. Entonces en la cueva se da uno de cuenta, si es de culebra, la cueva está toda lisa ya, no tiene rauño de las uñas de los armadillos. Y la culebra, siempre que sale de la cueva, ella se echa en entra a la cueva y siempre tiene su lucio ahí. Y si en cuestión de zorra o de oso miguero, eso dejan bastante pelo en la entrada de la cueva y uno se da de cuenta. Y el armadillo siempre marca en las paredes marca la concha y eso lo pone lucio. Ahí uno viene y es donde determina que si es armadillo, pues si es otra clase de animal. Y hemos encontrado culebras grandes, cascabeles, mapaná. Hasta un día nos pasó un sofoco cuando íbamos buscando en un tráfico un armadillo, me fui en una zanja y me monté sobre de una boa. Y cuando sentí que era boa, me asusté y salí corriendo, pero después regresé con el compañero y nos dimos cuenta que era una boa. Y por eso nos han pasado varios chascos. Lo mismo con un día también en una cueva, un armadillo, encontremos una zorra y un armadillo. Y estaba la pelea allá adentro y cuando nos dimos cuenta había la zorra y el armadillo.